ya huele a Nepal. Ay, ay, ven, ven. Es que es como cuando vas de Kaupasa y vas a comprar el típico bocata y hamburguesa, estás ahí descolocado, pues esto es lo mismo. Es Sonan Sherpa, que es el dueño de la agencia de Transerco, el sheriff de la barraca. Cuando vengo de casa y aterrizo en Nepal y paso, salgo del aeropuerto y entro en Katmandú y veo el caos que hay, es como que respiro aire como muy, muy, muy bueno, ¿no? Aire que me transmite mucha, mucha tranquilidad. Por eso quizás soy tan feliz cuando aterrizo aquí, ¿no? Respiro este aire y esta tranquilidad me transmite el país porque, primero, porque son así y porque nosotros venimos de un mundo totalmente de estrés, ¿no? Un mundo en el que hemos estado viajando por todos los sitios, cogiendo aviones, yéndome a ferias, viendo a patrocinadores. Entonces, entrar en Katmandú y ir en la furgoneta que nos lleva del aeropuerto al hotel es como relax, como que cae el mundo encima y ya te relajas, ¿no? Madre mía, esto es el Ministerio de Nepal. Bueno, venimos al Ministerio a que nos den el permiso de escalada del Everest. Te dan las leyes del valle, pues lo que hay que cumplir y todas esas cosas, y al final pues te dan el permiso. También te preguntan pues cuántas botellas de oxígeno vas a llevar, cuánto gas vas a llevar, cuánto queroseno vas a llevar y todas estas cosas. ¿Por qué te preguntan todo esto? Porque ellos hacen un cálculo de cuántos miembros de expedición somos, cuánta basura vamos a generar y cuánto vamos a bajar. Entonces, por eso hacen todas estas preguntas, ¿no? Es una cosa muy simple, ya son muchos años, entonces y enseguida te dicen, bueno, ya conoces muy bien las leyes aquí del Himalaya, cuáles son y todo esto, y bueno, al final es un poco más burocrático, pero bueno, para hacer una cosa así hemos podido ver que había 8 personas para firmando papeles que al final no sabes ni lo que firmas, ¿no? Pero te dan el permiso y vas. Pues ahora vamos a Transerco, a la agencia, a organizar el cargo, vamos. Todo lo que va a ir al campo base. O sea, que hay trabajo aquí de almacén y de organizar y de hacer listas y de sorpresas varias. Y compras que habrá que hacer. Pero bueno, lo de siempre, ¿no? Yo veo al equipo contento, les veo como muy motivados, creo que hay muy buen ambiente, que eso siempre me parece súper importante. Veo que es una expedición como, bueno, con un objetivo grande, que es el Everest sin oxígeno, que esto tiene mucho peso, el tema de ir sin oxígeno, pero veo que todo el mundo está muy motivado, ¿no? Somos como una cuadrilla de amigos que vamos a hacer algo pues, que nos apetece a todos, ¿no? Esto es la oficina de Transerco ahora, y luego vamos a lo que es el store, que es donde tienen todo el material, las tiendas, tenemos los bidones, y ahí hacemos toda la preparación. Pues vamos, venga. Vamos. Una banda de pringados. Pido al protocolo, pido al bidón. Joder, además, teniendo este, yo no puedo. A mí no me ha ayudado, pero a mí no me ha ayudado. No, este año está bien. Está bien. Este año. A saber,
las cosas cuando son, son. Este año está, es que yo el año pasado pesaba 70 y pico, digo, imposible. Yo peso 66, 67. O sea, ¿estás bien? Está bien, está bien. No, esto está mal, pesa demasiado. Esto no lo grabes, ¿eh? Esto va a entrar, pero de cabeza, vamos. Cabrón. Mi peso no lo grabes, ¿eh? Con zoom in. No, pesa más. 85 el urrero. No, a ver, joder, que peso. Si estoy más delgada que nunca y peso 69. Este año está bien. A trabajar todos, venga. A ver, otro. A trabajar. Para conseguir el éxito hace falta que esto funcione como un equipo desde el primero hasta el último. Aquí todos juegan, todos aportan y del trabajo minucioso de cada uno depende el éxito sin duda. ¿Oíste, Durne? Estas están sin usar las dos. Bueno, pues en principio todo va sobre la marcha, ¿no? Los típicos nervios de que el cargo ha salido un día más tarde, que si podremos llegar al día que teníamos preparado para el 9 para llegar al trekking, y va todo bien. Y bueno, y mis sensaciones pues son las de siempre, ¿no? Pues nerviosismo, mil cosas en la cabeza, que faltará una cosa, esto, lo otro, llevo un poquito el tema técnico, infraestructura, equipamiento base, y bueno, pues cargar todo en el avión y marcha, ¿no? Bueno, pues como alpinista con ganas de ver montaña, de respirar oxígeno limpio y con muchas ganas ilusión. Por teléfono. ¿Sí? ¿Edurne? ¿Hola? ¿Edurne? ¿Sí? Josep, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira. ¿Y tú dónde estás? Estoy camino del aeropuerto, ya todo preparado y enfilado. ¿Y vosotros qué tal? Ah, vale, vale. Bien, mira, estamos aquí en la Transerco, en la agencia donde habíamos dejado el depósito de todo el material y estamos ordenando todos los últimos materiales porque el cargo acaba de salir hoy a la tarde y tenemos aquí bastante jaleo, pero más o menos ya está todo bajo control, todo bien. ¿Pero lo mandáis por vuelo a Lucla hoy o sale mañana con nosotros? No, vamos a mandarlo por carretera mañana a la mañana. Ah. Mañana a la mañana sale por carretera Lucla con un camión y bueno, hasta un pueblo más abajo y luego suben con porteadores y con jack desde abajo ya todo. Vale. Y porque si no, en la avioneta solamente podemos llevar en la avioneta la bolsa de trekking. Vale. Nada más. Vale, vale. Oye, pues nada, vale. Nos vemos mañana a primera hora. ¿Eh? Sí, nos vemos mañana a primera hora, te esperamos en el hotel, irán a buscaros, estate ahí al loro que hay uno con un cartel de Transerco y le mandaré con uno de Endesa y ya está. Perfecto, pues venga, Durne, un beso, vale. Muy fuerte, nos vemos mañana. Buen viaje. Gracias. Buen viaje, besitos, chao. Chao. Es un neceser de altura. Así es, así es. ¿Qué decir a esto? ¿Has visto? O sea, no hace falta ni comentar nada. Mira, os voy a abrir. Un alpinista. Os voy a abrir. Tiene que ir con un buen kit de altura. Mira. O sea, al lado de la caja de herramientas, ¿eh? Ahí solemos decir que es un tío chucuna. ¡Mira, mira! Mira, qué chucuna. Mira con su espejico, las cremas, este espejito, las tijeras. La nena, pero luego, así, déjame el espejito que me va a depilar y no me ¡calla! Los ¡calla! De...
Mira, las agujicas estas, los imperdibles. El kit de MacGyver, mira, tic, chucun chucun. ¿Cómo que chucun chucun? O sea, ¿tú te puedes imaginar? Le compró a los chinos. ¿O no? ¿Dónde compraste? Todo. ¿Eh? Aspirinas, todo. Todo chucun. Ya está, a la guarda, guarda, que eres más ridículo que... Los hombres hoy en día engañamos. ¡Hala! Y luego me criticáis fondo... a mí. ¡Hala! ¡Ridículo! ¡Que eres un ridículo! Oye, Ayurre, ¿y el tuyo de altura cómo es? Ese no se os voy a enseñar cuál es el mío de altura. Ya está en el bidón. ¡Nada! ¡Fuera! Vas a comprar estos vestidos y no encuentras. Claro. Están hechos a la medida. Sí, sí. Y funciona todavía lo de comprar el kilo de tela. Tela. Y coser. Metro. Ahí nada, estuvo buscando cuando estuvo aquí y no encontramos. Todo el mundo dice Katmandú, para arriba, para abajo. A mí Katmandú no me gusta, lo siento. Katmandú es caótico, Katmandú es muy ruidoso, te pica la garganta de 2 horas que estés aquí por la cantidad de polvo que estás respirando. Efectivamente, luego te vas al Himalaya y esto merece mucho la pena, está claro. Y que Katmandú es muy curioso, sin duda, pero a mí particularmente no me gusta. Yo en 2-3 días aquí estoy más que servido. Katmandú sigue lo mismo, ¿no? Yo tengo puesto un nombrecico, ¿no? Que se llama un caos ordenado, ¿no? La primera vez que vine yo aquí a Katmandú en el 92 era igual y después de 20 y pico años pues sigue estando pues igual, ¿no? Bueno, es curioso, ¿no? Este país funciona así y parece que funciona a su manera, pero funciona. Es increíble esto, ¿eh? ¿Quién es esta señora? Bueno, estás una periodista americana. Es americana, es de Chicago. Vino aquí el año 63. Como corresponsal de Reuters. Y luego pues aficionó a esto de la montaña, aunque no ha pisado nunca una cumbre en su vida. Y... Pero es la que más sabe de todo, de todas las cumbres, de quién ha subido, quién no ha subido, todos los avatares. Se dedicó a esto, a hacer una estadística de todas las cumbres en Nepal. Entonces, bueno, se ha convertido en una especie de autoridad, de juez, de persona que acredita cumbres o desacredita cumbres. Que es llegar aquí y al poco tiempo ya tienes una llamada en el hotel, oye, que Miss Holly que os quiere ver a tal hora. O sea, ella es la que lleva la iniciativa. Sí, la lleva, como podéis ver, pues a la vieja usanza, ¿eh? Bolígrafo, papel y rellenar. Sí. Hemos rellenado este papelito el mismo, pues bueno, igual 40 veces, que dices, si ya tuviese la base de datos hecha, tú eres este, está correcto, sí, pues venga, pasamos a ver si ordenadores. Pero esa es la gracia. O sea, que esto ya es romántico, romanticismo. O sea, es casi lo último de lo último. Lo último romántico, sí, que es queda. Es así, sí. Vamos al hotel. Queríamos ir un poco más rápidos, pero creo que vamos a llegar igual andando. Hombre, Tamil es el centro de Katmandú. Es donde están todas las tiendas, donde está todo el turismo, donde está todo, ¿no? Quizá lo más... Si quieres encontrar algo en Katmandú, lo vas a tener aquí, hay de todo. Cara de guiri y lo que se hace en 5 minutos, pues nos han metido una de cuarto hora aquí, que bueno, que ahora la pelea va a ser ahora la pelea va a ser pagarles.
¿Y cuánto nos cobran estos? Can you make me one bill, please? Otra vez lo va a contar, por si acaso le hemos dado mal. Ahora, una cuenta en nepalí, que luego no hay quien entienda cuando estamos allí. Luego, o sea, cuando hacemos esto, ¿qué es esto? Y yo, pues no entiendo yo tampoco. Los niños cuando enseguida, bueno, cuando nacen y se hacen un poco mayores, es decir, cuando ya tienen pues 8 o 10 años y pueden empezar a portear y pueden empezar a traer unas rupias a casa, pues no se les lleva a la escuela. Los padres, primero porque la escuela cuesta dinero, no sé si son 1000 y pico rupias al mes, que son, para nosotros serían 10 euros o una cosa así. Y entonces pensamos que de alguna manera la manera mejor de ayudar a los chavales y a un país como estos es dando la educación, ¿no? Y bueno, los niños que vamos a ver aquí en el Kailas Hostel, bueno, pues son niños que muchos de ellos son huérfanos o niños de con familias problemáticas, y aquí pues les damos la oportunidad a estudiar y a que tengan una vida, ya veréis, pues una vida entre ellos, en un hostel, viven todos aquí, van a la escuela en los autobuses que tenemos y nada, y bueno, tienen la oportunidad de ir hasta la universidad y por lo menos tener una, pues una educación. ¡Vamos! Me decía el otro día Sonan que aquí en el valle ahora hay 4 millones de personas, en el valle este de Kathmandú. Pues entre 4 millones de personas más los que vienen del Tíbet, y no sé, ¿cuántos niños habrá? No, estos además se sienten súper familia, ¿eh? O sea, no sabéis en el colegio unos a otros cómo se defienden. Exagerado, claro, son de la misma casa, ellos se consideran hermanos todos. Pero en un mes, aquí arriba. Ojalá, inshallah. No estamos muy creativos hoy. Hala, un brindis por. No brindis sin nada, que trae mala suerte. Hasta la vuelta, suerte. Por Mallory. Por Mallory y por Rosy. Mira, un buen corte de pelo y una afeita a un Kathmandú y luego un masaje de piernas o de espalda o de tal, es total, te puedes quedar nuevo.
ven ahí en España, los institutos estos de belleza, todos los que venimos así asiduamente, ¡paf!, nos hace una foto y nos la coloca ahí en el... Y yo me enteré un día por casualidad, cuando volví de nuevo, y de repente vi, y digo, joder, ese sí que está ahí, se parece mucho a mí, y digo, joder, eso soy yo. Ok, my friend, see you. Es la montaña que más deseo subir de todas, aunque haya perdido ese prestigio, ¿no? Por la masificación, por lo que sea, por los medios de comunicación, por todo lo que ha pasado estos últimos años, pero eso no es culpa de la montaña, sino que es culpa de los hombres que van a la montaña, con lo cual para mí pues el Everest sigue siendo una montaña virgen porque a ella no he subido. Pues por fin ya estamos, o sea, ha costado estos 4 días aquí en Katmandú, que si viene el cargo, que si no, que miramos las tiendas, que si no sé qué, pero ya está todo. Este es el mejor momento quizá, el que ya todo realmente está preparado, ya tenemos todo elegido que va a ir al campo base y de aquí adelante pues es lo mejor, ¿no? Es el trekking, volar a Lukla y empezar a caminar hacia el campo base del Everest, es donde empieza lo verdadero de la montaña, ¿no? Pues ahora el plan es coger la avioneta que nos va a llevar a Lukla. Ahora empieza lo más peligroso de la expedición. El vuelo y el aterrizaje en Lukla. Me hace una ilusión. Estamos en Lukla, aquí es donde hemos aterrizado con la avioneta y estamos a unos 2.800 metros más o menos. Y aquí empieza, pues bueno, por fin el trekking, empezaremos a caminar, que creo que nos vendrá bien a todos.